bienvenidos. Soy Mustafa, hijo de Ali, de Benami Mustafa Abed Abed, también llamado Ali Robin Hood. ¿Qué tal, amigos? Aquí me veis. Fumando de mi arguilé aquí, encantado la vida. Con mi temor uno, temor isco. Os he dicho que soy Ali Ben Abi Ben If Hatbed Fet Fet Hip In The Fat, que es como Alibaba, pero en Robin Hood. Y aquí estoy, en la puerta, amigos. Acabo de aparcar mi dromedario y mi camello aquí en la puerta de mi harén. Bienvenidos, como os digo, al programa de Robin Hood. Estoy encantado de recibiros con mi temor uno, como os digo, con mi pipa. Vengo de un largo trayecto por el desierto. Traigo mis alforjas iris, traigo rosas, traigo claveles, traigo paprika, traigo cúrcuma, traigo curry, traigo Ras el Hanout para hacer un maravilloso couscous. Vamos a hacer couscous, una ensalada maravillosa de couscous aliñada con buenos ingredientes, aceite de oliva, buenos pistachos, buena menta, buen producto. Y luego haremos té Mustafa, haremos un té parecido a este, pero refrescante para los días del verano. No os olvidéis que esto es Alibaba Robin Hood. Acordaros que esto es Atracón a Mano Armada Alibaba, y que en unos segundos os voy a ofrecer un programa realmente maravilloso. Cómo me gusta el tema morisco, joder, me encanta. Si pudiera, viviría 12 meses con chilaba, que de hecho tengo chilaba en casa. No me suelo poner porque se suene descojonar, pero tengo una chilaba negra y tal que parezco, joder, Lorenz de Arabia y tal. Chilaba con todo el paquetón al aire y tal, que eso es un invento maravilloso. Como los escoceses llevan debajo del kilt ahí toda la pelota, todo el pelotamen al aire y tal. Me encanta el tema árabe, la chilaba y tal, y debajo con toda la canica al aire y tal, joder, me encanta. Me encantan las babuchas que tengo aquí en mi cocina, que tengo en casa, la babucha. Bueno, yo creo que más que la babucha, la alpargata yo creo que supera la babucha. Pero la babucha, joder, es una comodidad increíble, de cuero, te suda el pie y es igual, hay una transpiración ahí que ni la Nike Air, ni la Adidas Molotov, ni la madre que lo parió. Eso sí que son calzados, joder. La babucha, la chilaba y luego, joder, uno cuando iba a la escuela, los árabes y tal, ¿qué han inventado los árabes? El molino de rueda de con el burro y tal, los números y tal, las letras, el cosmos y tal, joder. Me parece maravilloso. Bromas aparte. Maravilloso, porque si hay una civilización que ha sabido disfrutar, han sido estos cabrones, y son estos cabrones, tanto en la mesa como en, yo que sé, en la casa, cuando uno entra en esos grandes palacios construidos por estas civilizaciones, joder, todo al aire, ni ventanas, todas unas canalizaciones de agua, con el jazmín entrando por la ventana y tal, un nivelón del copo enfrente, joder, ya sí me vais a matar, pero enfrente al apolillamiento y tal, todo como con carcoma y tal, de todo el tema este de las imágenes religiosas europeas y tal. Si hay alguien que ha sabido vivir con disfrute y con deleite, son estas civilizaciones, como os digo, con todo el badajo al aire, entrando el fresco por la ventana, con esos maravillosos jardines. Y luego, lógicamente, pues la cocina, bueno, pues en este caso, por ejemplo, de Fatema Hall, que es una amiga de Marruecos, que hace estos libros deliciosos, llenos de colorido, llenos de, pues eso, esos mercados maravillosos de Khan el Khalili en el Cairo, los mercados de Marrakech, de, yo qué sé, de Tánger, esos pescados, esas verduras, esos olores, esas multitudes, todo eso, como mi difunto padre decía, al final es ese olor a camaflu, que yo le llamo a todo este tema de olor así exótico y tal, yo siempre digo que es olor a camaflu. Y esas civilizaciones, esas culturas, ese tipo de cocina, a mí desde luego me encandilan. No solamente, pues por ejemplo, Fatema Hall, que es una gran embajadora de la cocina marroquí en Europa, sino, por ejemplo, mi amigo Mohamed Fedal, que también tiene buenos restaurantes en Marrakech, que tiene buenos restaurantes en Tánger, y que son, bueno, pues gente que aglutina, o culturas que aglutinan, bueno, pues que son crisol de, como dicen los grandes libros y tal, crisol de culturas y tal. Y la verdad que en este tipo de libros, en este tipo de cocina, se juntan tantas civilizaciones, tantas formas de, no sé, de entender, bueno, pues la cocina, de entender la agricultura, de, no sé, del buen vivir. Joder, yo hablo del tema moruno y me pongo más cachondo que un barraco. Pero bueno, hoy, después de esta chapa de introducción que os he metido, vamos a hacer, bueno, dentro de las modestas posibilidades de Robin Food y dentro de las modestas posibilidades que tenemos en los mercados locales, porque no son tan, no sé, tan floridos y tan salvajes como esos mercados del norte de África o de esos mercados que hay, bueno, pues en esas civilizaciones que yo os he comentado, vamos a hacer pues un couscous. Un couscous que sabéis que es sémola de trigo,
que en Occidente tenemos la suerte o la desgracia de que nos la venden, bueno, pues ya, que solamente hay que rehidratarla, ya está cocinada, daros cuenta que el gran plato de cuscús al final se elabora con sémola de trigo que cuece en la alcucucera, debajo la carne, el pescado, la verdura y encima los granos de sémola de trigo se cuecen al vapor y hay que estar constantemente rompiéndolos con las manos para lograr, bueno, pues esta arenilla de sémola de trigo que tenemos la suerte, como os digo, que en muchas tiendas la podemos encontrar, bueno, pues para rehidratar. Esto en 5 minutos está cocinado. Para hacer esta ensalada de cuscús, sabéis que el cuscús es un gran plato, a nivel de un gran cocido, o a nivel de una gran bullabesa, o a nivel de una gran paella, por ejemplo, pertenece al recetario mundial sin ninguna duda. Para que os hagáis una idea, incluso en Francia hace poco he leído una encuesta que decían que el segundo plato más valorado en el país era el cuscús. Sabéis que el cuscús es una preparación muy asimilada en Francia, porque tuvieron allí sus colonias, y es un plato muy querido por los franceses. Es una pena que en este país, con tanta tradición de cocina morisca, de cocina árabe, bueno, pues sean preparaciones que prácticamente están olvidadas. Hoy en Robin Food las vamos a recuperar y, como os digo, vamos a hacer una ensalada con esta sémola a la que vamos a, bueno, que vamos a rehidratar con una serie de especias y que vamos a condimentar fría con una serie de verduras. Tengo cebolleta y puerro que voy a saltear en una sartén porque, en principio, esta ensalada de cuscús la vamos a hacer con verdura, como os digo, cruda. Lo que pasa que a mí, bueno, metiendo un poco una variación un poco bárbara y tal, en este caso la cebolleta y el puerro picado, en vez de ir crudos, lo voy a meter salteado. Y lo voy a hacer porque me gusta que dentro de una ensalada, además de sentir el crujir de verduras crudas, podamos también sentir, bueno, pues la textura y sobre todo el sabor de una cebolleta pochada y en este caso de un puerro pochado. Porque para mí le da, no sé, le da cimiento, le da robustez a la ensalada y sobre todo le da sabrosura. Como os digo, pongo ya esto en marcha, voy a echar sal. Bueno, no voy a utilizar ajo, a pesar de que muchos de vosotros sabéis, los que conocéis, bueno, o los que sois amantes de esa cocina ardiente, de la cocina, bueno, árabe, al final cocina árabe en plan genérico, porque fijaros la cocina árabe, la de países y la de costumbres y la de recetario que puede aglutinar. Pero bueno, esa cocina morisca, árabe, sefardita, me da igual. Al final, bueno, pues es misteriosa, está llena de colorido y la variedad es, bueno, pues absolutamente brutal, ¿no? Pero todos los que conocéis esa cocina colorista sabréis que la cocina, ese tipo de cocina también está llena de ajo. En este caso, no voy a utilizar ajo porque voy a utilizar una serie de especias y no quiero que mi sémola tenga un poco el tufo ese, no el tufo, pero bueno, el olor, joder, tufo y tal, como si el ajo fuera algo pestilente, si el ajo es lo más maravilloso del mundo. Pero en este caso lo voy a quitar para que todavía quede una ensalada más, no sé, más aristocrática, más, no sé, más seria. Ya que es la primera vez que hacemos algo moruno, vamos a hacer algo elegante. Como os digo, no añado ajo, pero sí añado puerro, he añado cebolleta, añado sal y esto lo voy a pochar unos minutos al fuego. Aparte tengo, más o menos para 400 gramos de sémola que voy a rehidratar, he añadido medio litro de agua y en este litro de agua voy a añadir unos pistilos de azafrán, que en alguna ocasión, fijaros que en el momento en el que entran en contacto con el agua, fijaros que, joder, qué aureola dorada de tiñe y de tinte se provoca en el agua, fijaros, y acabo de echar y no lleva ni segundos en el agua. Siempre os he dicho, porque en alguna ocasión hemos utilizado azafranes, siempre os digo que es más interesante infusionar el azafrán que echarlo directamente en la comida. En alguna ocasión, si no recuerdo mal, hicimos un risotto a la milanesa y echamos directamente los pistilos de azafrán al arroz y dimos vueltas. Y yo siempre os digo que la mejor forma es infusionar el azafrán. Fijaros qué pureza de color, fijaros qué maravilla, fijaros que esto lleva pues 30 segundos en el tiempo de toda esta chapa que os estoy soltando, chapa maravillosa, ¿eh? Porque en el programa de hoy acabo de empezar, pero me lo estoy pasando teta ya, joder, parezco un tonto de lava, pero es que me lo estoy pasando como una normal. Fijaros qué color ha cogido el agua. Y no os quiero decir nada si además a ese agua le añadimos, joder, pues el olor, el color, el sabor del África entera, Ras el Hanout, una especie que si os aplicáis, si entréis en los locutorios, si entráis en, sobre todo en los locutorios, la encontraréis. Al final esto es el curry de África. Sabéis que el curry es una preparación, una mezcla de especias que sobre todo, bueno, pues se cultivan o se utilizan o se emplean en la cocina asiática. Y el curry africano, o volvemos al curry del norte de África, es el Ras el Hanout. En el Ras el Hanout pues entran en composición aproximadamente unos entre 30 y 40 especias. Aquí dentro hay iris, aquí dentro hay rosa, aquí dentro hay jengibre, aquí dentro hay clavos, aquí dentro hay canela,
yo qué sé. Aquí hay un abanico de especies tan amplio como el elaborador que haga el Hanut, porque esto no es una especie, como sabéis, que viene de un árbol o de una corteza y se muele, sino que aquí lo que hay es, como he dicho antes, un crisol, joder, un crisol, y tal vez que te lo encimois, un crisol de especias maravillosas. Y lo mismo que pasa con los curries, en función del elaborador que haga este Ras el Hanout, el Ras el Hanout será más perfumado, será más, no sé, más ardiente, tendrá un color distinto, será más rojo si añaden más paprika, si añade más cúrcuma, será más marrón si se añade más canela, si se añade más, bueno, pues clavo o especias de color caoba y todas estas historias. Pero hay que utilizar estas maravillas como el Ras el Hanout, porque todo esto es lo que realmente nos ilumina la existencia, ¿eh? Fijaros, añado, voy a ser generoso, esto es potente, ¿eh? Pero una cucharada, pues si pudierais oler esto, de verdad que os transportabais a, joder, al oasis con el camello y tal, porque esto es maravilloso. Y con una cucharada, como os digo, de café rasa, pues esto empieza también, como veis, bueno, pues a coger una tonalidad, joder, pues maravillosa, característica, iba a decir. Y luego ya, pues el pelotazo y tal de esta Europa, joder, realmente atontada y tal. Es que vivimos atontados, ¿eh? Es echar pues pastilla de caldo y tal. Le voy a echar un poquito de pastilla de caldo porque le va a dar su aquel también a esta historia. Daros cuenta que si tuvierais un buen caldo natural hecho con huesos, o un caldo de verdura, o un caldo de cocer vainas, o un caldo de, yo qué sé, una sopa de cocido que habéis hecho, podríais infusionar en ese caldo tanto el Ras el Hanout como el azafrán o las especias que os diera la gana. Y con ese caldo, lo que vamos a hacer una vez que esta pastilla esté disuelta es cocinar el cuscús que tengo aquí a mi vera, verita vera. No os he presentado el resto de ingredientes, porque conforme los voy presentando, joder, los voy modelando y tal, como el escultor y tal, que parece como una cosa de Machín, de Antonio Machín, pero el resto de ingredientes para hacer esta receta, joder, que me lo paso, esto es la bomba. El resto de ingredientes son, tengo aquí calabacín en dados crudo y tengo pepino en dados crudo. Lo tengo mezclado porque tampoco voy a tener esto en plan aquí 8.000 boles y tal. Pepino y calabacín en dados. Tengo pimiento verde, también cortado en dados, crudo, ¿eh? Tengo pimiento rojo, lo mismo, cortado en dados. Puede ser pimiento del piquillo, pueden ser pimientos asados. Esto lo podéis variar en función de vuestras apetencias y hacer lo que realmente os dé la gana. Porque esto es una manera moruna de comer una ensalada distinta, pues, en estos tiempos de calor. Luego tengo también un tomate cortado en dados, que puede estar en gajos, que puede ser lo que os dé la gana. Podéis echar sofrito de tomate, podéis añadir lo que os dé la gana. Luego tengo cáscara y tengo zumo de limón, que también le va a dar su historia a la ensalada, lógicamente. Tengo un poco de menta que la he cortado con una tijera en tiras finas y unos pocos pistachos que voy a majar luego en el mortero, que sabéis que es un instrumento que en este programa, joder, nos encanta. Y además tiene mucha relación y está muy, muy vinculado a esta cocina, bueno, pues a esta cocina de países, joder, yo creo que están más desarrollados que nosotros, ¿eh? Pero que en cuestiones de comer todavía están, pues lógicamente, muy vinculados a la manufactura. De que en el norte de África, cuando uno va a Marruecos, en muchísimas casas se hacen las especias, se muelen las especias, se hace todos los días pan. Al final, pues bueno, son culturas que están muchísimo más vinculadas a la cocina familiar y, lógicamente, culturas que todavía no han dado ese gran paso, que no sé si es evolución o involución, pues hacia el desarrollo, ¿no? Y el mortero, en ese tipo de cocinas, lógicamente, se utiliza con profusión, muchísimo más que en Occidente. Benditos sean los moriscos por utilizar muchísimo más que nosotros los morteros. La pastilla de caldo se nos ha disuelto y al final la cocción del cuscús, de la sémola de trigo que se rehidrata, que viene ya preparada para rehidratarse, es tan sencilla como que una vez que está el caldo caliente, lo que hacemos es tirarlo, vais a ver, sobre el bol. Aquí sale un perfume ahora que se te va la olla. Mezclamos con una cuchara. Habéis visto que la pastilla no se había disuelto bien, está por ahí, pero le meto unos zurriagazos con una cuchara y ya es como se disuelve. Se disuelve como cuando los grises les pegaban a nuestros padres ahí por la calle con las porras y tal. Se va a disolver la pastilla como está mandado. Que palgo soy el comandante Robin Hood y tal, con la cachiporra todo el día. Cachiporra, pero mi cachiporra es esta, no la de los grises, que eran bastante cabrones. Esto sí que es una buena cachiporra. Y la historia es que en este caldo, realmente perfumado, sabroso, se va a rehidratar esta sémola. No hace falta ni fuego ni historias. Este porro y esta cebollita la tengo ya pochadas, así que la voy a apartar. Y lo que sí que hay que hacer
es coger el bol y firmarlo para que quede herméticamente cerrado y sellado, y en cuestión de 5-10 minutos que dejemos esta sémola en reposo, se cocinará y se hará. Sabéis que soy bastante tiquismiquis, me gusta cuando pongo film estirar bien, sobre todo para que no entre nada de aire. Y como os digo, con el calor del caldo, esta sémola en 5-10 minutos de reposo va a estar cocinada, para que, formado un bloque, con aspas de un tenedor romperemos y terminaremos de sazonar nuestra maravillosa ensalada de cuscús que os ofrezco hoy en este programa Robin Food, que se viste hoy de bereber y tal. Fijaros la diferencia entre Oriente y Occidente, es maravilloso, ¿eh? Esto cuando veo a mi madre me dice, ¿cómo has podido sacar esa alpargata desteñida con agujero y hecha un cisco? Esto es Occidente. Fijaros la elegancia de Oriente, joder, chile, esto, babucha de cuero, puntiaguda, en plan chúpame la punta y tal. Qué diferencia, ¿eh? Islam, joder, cristiandad y tal, alpargata, babucha oriental, fijaros qué suelas, joder, esto como mi madre ahora, esto sí que es el hecatombe, es el fin de Robin Food y mi relación con mi madre. Suela de goma y tal, hecha un cristo, fijaros, joder, Oriente y tal, suela de cuero, qué elegancia, qué terminaos. Pero lo bueno es que las dos cosas convivan. En mi cocina convive la alpargata con la babucha y todos están contentos. Como os he dicho, esto es la magia potagia. La magia potagia de la, bueno, pues de evitarnos todo el curro de tener que cocer la sémola de trigo en una cucucere, tener que andar ahí pues como las checoandres moriscas. Y estos maravillosos granos de sémola de trigo, como os digo, que son anti rehidratar, que nos venden en los supermercados, que después de 5 o 6 minutos de dejar esto en reposo, pues esto está cocinado. Parece, bueno, pues no es arroz, lógicamente, pero el tratamiento es parecido al de si esto fuera un arroz blanco, ¿no? Lo que pasa es que al final esto es, pues, sémola de trigo duro. Es importante, como esto se hace un bloque, es importante con las púas de un tenedor deshacer esas bolas, que precisamente estas bolas son las que las machos, las echecoandres, pues marroquíes y toda esta historia, rompen y deshacen con la palma de las manos. Aquí somos más finos, lo hacemos más pues un tenedor, pero esto en Marruecos y por ahí estas bolas se deshacen pues con la palma de las manos. Y la historieta es que esta sémola de trigo lo que ha hecho es embeberse de ese caldo perfumado, y lógicamente cuanto mejor sea el caldo en el que rehidratemos esta sémola, pues más rico estará el plato. Y ahora se trata pues de aliñar nuestra ensalada pues como mejor podamos. Esto no es por nada, pero suele ser un apaño que a mí me encanta, por ejemplo, para reciclar pistos, o para reciclar salsas de tomate, para reciclar piperradas que tenemos en la nevera y que hemos sacado y metido en el microondas como 23 veces y nadie come y tal. Pues la historia es que para reciclar esos pequeños cuencos que se quedan apilados en la nevera y que nadie quiere comer, pues sacas la sémola de la nevera, perdón, de la alacena, la pones en un bol, te curras un caldo, que puede ser un caldo de tetabric también, o natural, o un agua con buenas especias y con pastilla y tal, rehidratas una sémola, a esto le añades un pisto, una salsa de tomate o lo que fuera, y lo refrescas. Esto es una ensalada para verano del copón. Como os he dicho, voy a añadir mi puerro y mi cebolleta, que están pochados, y luego sobre esto lo que vamos a añadir es verdura cruda, pues calabacín y pepino, que puede estar cortado más fino, más gordo, cortado en tiras o lo que os dé la gana, o roto con un rallador, rallado con un rallador, como os hemos hecho una vez para rallar la pulpa de tomate para hacer un sofrito, pues con un rallador también queda estupendo. Tomate, pimiento rojo, y luego en Marruecos hay una preparación que no vamos a hacer nunca aquí porque no hay tiempo, y luego porque es demasiado salvaje, que es que utilizan limones en salmuera. Rayan los limones en una gran cazuela, lo rayan bien hasta llegar a la pulpa blanca. Acordaos que la pulpa blanca no nos interesa. Rayan, como os digo, el limón perfectamente hasta dejarlo blanco. Y qué cítricos y qué limones, si no tienen nada que ver, bueno, pues los cítricos que se venden y que se cultivan en el norte de África, pues que con los cítricos pues que nos venden en Europa. Muchos de ellos llegan de Levante, pero bueno, muchos otros llegan de Estados Unidos,
yo qué sé, llegan de México, de Chile, de un montón de sitios. Y la verdad que no sé si bueno, seguramente sí será, lógicamente por el tipo de raza de cítrico que utilizan y luego seguramente por la sequedad de aquellas tierras, ¿no? Cuanto más estresados y más secos están los terrenos en los que se cultivan, pues las frutas o las verduras, dicen que estas cogen pues más sabor y más intensidad. Y seguramente será una de las claves, ¿no? Como os digo, esos limones en salmuera, al final lo que hacen los marroquíes es, en un gran cacharro, rallar todos los limones, echan mucha sal, luego cortan el limón en cuatro sin llegar al final, como abiertos en cuatro, los exprimen, lo meten todo en un cuenco bien cubierto de sal y esos limones los tienen meses almacenados. Luego los escurren, los limpian bien y utilizan solamente la corteza blanca, que queda como confitada con un sabor pues muy curioso, entre ácido, salado, dulce, una cosa muy misteriosa. Y esas pulpas normalmente las utilizan para, bueno, pues para hacer ensaladas, para hacer tallines, para hacer cuscús y para un montón de historias. Yo me voy a conformar en rallar la piel cruda, que no es ninguna chorrada, y en echar el zumo de limón. La ralladura de un limón y el zumo de dos limones. También podéis añadir la ralladura del segundo limón si queréis, ¿eh? El limón le da un sabor realmente bueno, ¿eh? Luego también, lógicamente, vamos a echar la pimienta, que es uno de los grandes ingredientes del Ras el Hanout que os he dicho antes, que no la he mencionado, pero el Ras el Hanout tiene pimienta de muchos colores, además, pimientas rosas, pimientas de Jamaica, pimientas, no sé, pimientas negras, blancas, bien de pimienta. Vamos a echar una chorrotada de aceite de oliva virgen. Y luego en el mortero, que tengo aquí a mi derecha, lo que vamos a hacer es un apaño bueno, que es echar mis pistachos, mi menta, que la tengo cortada con la tijera, pero podía estar en hojas enteras sin ningún problema, y esto lo vamos a majar. Voy a aplicarme un par de minutos aquí. Y cuando tenga esto bien preparado, continuamos con esta receta que tiene una pinta que se caga la culebra. ¿Veis? Y una vez que queda esto hecho una pasta, lo que hacemos es añadir una chorrotada de aceite de oliva virgen, porque todo esto, hecho como una papilla, ¡jo, vaya papilla! Jo, esto sí que dan ganas de echarse por la cabeza. No sabéis el olor que sale de aquí dentro. Pistacho libanés y menta moruna. Esto es la bomba. Esta pasta va a la ensalada. Esta ensalada... Joder, esto tengo que hacer. Joder, qué burrada. Esta ensalada la mezclamos bien. Fijaros, qué pintón. Esto es una burrada... Joder, qué emoción. Estoy como cuando me dieron la comunión y tal, con 12 años, ahí como entregado y tal. Esto es la bomba, joder. Siento dentro de mí como un, joder, una emoción del copón. De verdad, además. Y nada más, mezclar esto bien. Meterlo en la nevera que esté muy, muy, muy frío. Saquéis esto a vuestros invitados. Y triunfáis, como marajás. Pero bien frío, ¿eh? Importante que esté frío. Bueno, hoy vamos a terminar el programa Moruno con un té refrescante que hemos bautizado con el nombre de té refrescante Mustafa. Mustafa, que es un nombre, me encantaría llamarme Mustafa en vez de David y Jorge, pero bueno, os imagináis Mustafa y tal, joder, es maravilloso, todas las tías en cola y tal. Bueno, un té refrescante, que esto es una bebida, joder, para este verano realmente deliciosa. Una bebida sin alcohol, para todos aquellos que me atormentáis y tal, alcohol, todo el día alcohol y tal, que no, que la vida con alcohol, pues en muchas cosas es un coñazo. El alcohol está rico, sabéis que con moderación. Y también en este programa os hemos ofrecido muchas bebidas sin alcohol. Y una de ellas es esta, que además tiene una inspiración africana realmente rica. Me hacen falta zumo de naranja recién exprimido. En esta botella tengo un té, que podéis utilizar el té que más os guste. En este caso es un té rojo, que lo he infusionado con agua, está colado.
Y al hacer la infusión he añadido azúcar y he añadido una astilla de canela que está también para que deje su gusto en el té. Luego tengo un poco de melocotón en almíbar para darle un tono así como de hostal de carretera y tal maravilloso. Luego en este bol, joder, tengo la esencia de un rosal, porque aquí hay agua de rosas que realmente están inundando ahora mismo de, bueno, pues de un perfume de flores realmente místico y maravilloso este programa. Luego tengo limón, tengo coscorros de hielo y tengo mentas que voy a meter en mi florero maravilloso, que sabéis que es el florero que utilizamos en este programa para hacer las bebidas majestuosas. Joder, acojonante, he echado el limón a la basura y no ha entrado ni uno, entre los dos fuera y tal, desastre. Cogemos el limón, partimos en rodajas finas. En vez de meter en gajos, pues en rodajas finitas, ya veis. Sin cortarnos, ¿eh? Echamos el limón al fondo. Limón lavado, ¿eh? Importante, ¿eh? Aparto esto. Y esto al final, pues es una bebida refrescante, hecha a base de té, que os recomiendo que hagáis y que yo bebo, bueno, a toneladas en verano. Vamos a echar un poquito de esencia de rosas, agua de rosas. Tres gotitas. Esto es muy perfumado, ¿eh? Pero le da un punto a esta bebida, le da un puntazo. Melocotón en almíbar. Vamos a echar el zumo de naranja. Vamos a meter el té frío. Lo podemos aligerar más o menos. Si añadimos, por ejemplo, ahora mismo más agua o añadimos más zumo de naranja, lo que queráis. Vamos a echar un poco de hielo y tal. Revolvemos bien. Y esto os aseguro que es una bebida deliciosa. Si no vais a consumirla en el momento como voy a hacer yo ahora, es importante que en vez de echarle el hielo, la bebida mezclada, sin hielos, la metéis en botellas y lo tengáis en la nevera bien, bien frío. Y en el momento que lo vais a servir, podéis servirlo directamente de la botella sin aguarlo con hielos, o si queréis hacer un tema foco y tal, más como oasis y todos como el que llegando con el camello y tal, hacéis esta mezcla en la que no es necesario ni meterle el cazo para servir. Porque esto, como diría Alibaba y los 40 ladrones y tal, lo mejor es meter el vaso dentro. Joder, esto es una delicia del Cairo. Y beber. Oh, vaya bebida, tío. Qué buena está. Qué locura. Amigos, amigas, hacer esto. Por el espíritu de Lorenz de Arabia. Fijaros aquí, si echamos también un poquito de gaseosa, agua de Seltz, bebida del verano para el copón. Sabéis que estáis en Robin Food, de buena mano armada. Sabéis que hoy os ha hablado Alibaba de Jorge Zizabarrena. Sabéis que mañana a la misma hora, a las 2:30, estamos aquí para proponeros y echaros un programa a los morros realmente delicioso. Nos gusta cocinar y nos gusta que estéis ahí clavados como estacas a las 2:30. Os quiero mucho y viva Mustafa. Agur.